Y tenemos a la Unión Empresarial Dominicana que rechaza las pretensiones de la Federación Dominicana de Transporte de Carga de incrementar el precio de transporte de carga, así como lo oyen, por entender que el costo de los fletes está sobrevaluado. Los dirigentes de la UET, Unión Empresarial Dominicana, indican que con un posible aumento del precio del transporte de carga se encarecerían casi todos los productos y servicios que se ofertan en el país. Porque Fenatrado no es verdad que es un sindicato, Fenatrado es una empresa igual que cualquier otra. Eso no le da derecho a ellos querer imponer tarifa de carga en un mercado que se rige en oferta y demanda. Que si a usted no le conviene un negocio o si usted no es rentable su negocio, porque usted no es eficiente por la razón que sea, eso no le da derecho a usted querer imponer una tarifa y para imponer esa tarifa bloquearme mi empresa o obligarme a mí a que yo tengo que contratarle a usted obligado y además pagarle un precio de un transporte obligado. O sea, eso es lo que nosotros rechazamos. La entidad que agrupa empresarios de diversas ramas alertó a las autoridades por entender que el anuncio de Fenatrado forma parte del conjunto de maniobras que busca el restablecimiento de los subsidios y otros privilegios lesivos al Estado.